¿Qué os ocurre, padre? Nada, hija, nada. Que en una vida como la mía se encuentra uno siempre a merced de esos hombres. ¿De qué hombres? De hombres como Chivery, el guardián. No lo entiendo. ¿En qué he podido disgustarle? Por lo general es un hombre sumamente atento y respetuoso. Pero hoy se ha mostrado muy seco conmigo. Sí, muy seco. Ay, si perdiese el favor de esa gente, podía prepararme a morirme de hambre y de olvido en esta cárcel. ¿Qué crees tú, hija, que... ¿Qué ha podido ocurrirle a Chivery? A no ser que... Bueno, no, pero... Tú no puedes acordarte de aquella historia. Eras muy joven todavía. Hubo aquí un tal Jabson, carcelero como Chivery. Pues bien, este Jabson tenía un hijo... A un hermano. No recuerdo bien. Bueno, pues, este hermano o este hijo de Jabson cortejaba o deseaba cortejar a la hija o a la hermana de uno de nosotros, de un colegial. Bueno, se trataba de un colegial bastante importante. Charlamos el colegial y yo sobre el asunto. El problema consistía en que si su hija, bueno, o su hermana, debería despachar al cortejador con cajas destempladas, o si quizá hacérsela desentendida, pero sin brusquedades. No ceder, pero tampoco negar. Una postura tolerante en favor de su padre. Y pensamos si quizás sería mejor esta última postura para las buenas relaciones del colegial con el carcelero. Creo que te das cuenta, ¿no? A no ser que... Bueno, hija, todo esto me ha venido a la memoria pensando en Chivery. Pero, por otra parte, no encuentro que se parezca en nada. ¿Tú sí?
Pero por algo debo haberlo recordado. Pequeña, hija, tú no podrías. Comed, padres, se os va a enfriar. ¿Qué importancia tiene que yo coma o me muera de hambre? ¿Qué valgo yo para nadie? Soy un pobre preso que vive de limosnas y de sobras. ¿Crees que no sé que traes comida de casa de tus amigos para dármela? ¿Es que piensas que a tu padre no le importa su honra? Esta honra que todos pisoteáis. Si me hubieras visto en otro tiempo. Yo era joven, culto, vivía independiente. Y ahora ya me ves aquí, detrás de los barrotes de una cárcel, diciendo insensateces y pendiente de que un carcelero quiera o no ser amable conmigo, según mi hija, mi propia hija, sea amable o no con el hijo del carcelero. Mis hijos no me han visto jamás. No. A no ser que ocurriera el milagro de que al morir me transformara en la persona que era antes. En otros tiempos, nunca podréis decir que habéis conocido a vuestro padre. Llevo aquí 23 años. Toda una vida. Y ni siquiera conservo un retrato de los de antes. Mírame. Mírame. ¿Me ves? Este no es tu padre. Este es un pobre paria. Un desecho. Desprécialo. Aunque el día que me muera, mi funeral sea el más importante de Marshallsea. Siempre será el funeral de un preso dentro de una cárcel. Perdóname, pequeña. Perdóname. Por nada del mundo quisiera hacerte daño. Solo te pido una cosa. Nunca, nunca he dejado de preocuparme por ti. Siempre, siempre has sido tú lo primero en mi corazón. Antes que yo mismo. Dime que es así, hija. Dime que es así, por favor. Pues claro que sí, padre. Claro que sí. ¿Qué ha sido el teatro? Quería hablar contigo. Y como mañana salgo a trabajar todo el día, qué costumbre de seguirme los pasos. ¿No crees que me pierdo sin ti? Sé bastante del mundo. Mucho más que tú en Marshallsea. ¿Y esa pulsera, Fanny? No te la conocía. ¿Quién te la regaló? Parece que lo quieres saber todo.
La hermana pequeña quiere proteger a la hermana mayor. Te he traído aquí para que te enteres de mi vida, si es eso lo que quieres. Yo no nací donde naciste tú. Quizá ahí esté la diferencia que hay entre nosotras. Señora Merdel, esta es mi hermana. Si quieren sentarse, por favor. Vuestra hermana no parece artista. No lo es. Ah, ya decía yo. No tiene ese aire... ese aire que vos tenéis y que por lo visto ha cautivado a mi joven Edmundo. ¿Y qué desea vuestra hermana no artista? ¿O acaso la habéis traído a visitar mi casa, Miss Dorry? Por supuesto que no, señora. Mi hermana quisiera saber de dónde procede esta pulsera. Y yo pensé que sería oportuno que conociese la historia de vuestros mismos labios. Esa pulsera se la regalé yo. Tranquilizaos, pequeña. Se trata de... digamos, de un presente en compensación del precio que debe pagarse a la sociedad. Verá usted, yo adoro a los artistas. Si mi vida no estuviera llena de prejuicios, si fuese libre, si el ambiente que me rodea no tuviese las exigencias que tiene, yo no hubiese regalado esa pulsera a Miss Dorry. Seguro. Pero la sociedad manda, pequeña. Y yo soy la esposa del gran Merdl, el hombre más importante del país. Pues bien, señorita, yo le contaré... Pero, ¿qué edad tenéis? No sé si será conveniente... No soy una niña, señora. Podéis contarme lo que sea. Pues bien. Resulta, querida, que mi hijo, Edmundo Sparkle, muchacho más bien cándido, creyó enamorarse de vuestra hermana artista. ¿Y qué hizo usted entonces, querida? ¿Qué podía hacer, querida señora Gowan? Hice ver a esa muchacha que una boda entre mi hijo y una bailarina no podía admitirse en una sociedad como la nuestra, porque mi Edmundo estaba dispuesto a casarse. Él, en cuanto encuentra una muchacha de las que él cree que no tiene ninguna gazmoñería, quiere casarse. Por eso no tuve más remedio que hacerle un pequeño obsequio a la joven y apartarla discretamente de mi familia. ¿Un obsequio? Sois excesivamente generosa. Ay, no lo creáis. Compré una pulsera barata y todo quedó solucionado. Mis invitados me esperan. ¿Queréis acompañarme, señora Gowan? Si no fuese demasiado para vos, yo quería consultaros un problema parecido. Quizá también vuestro hijo se ha enamorado de una muchacha pobre. Vos sabéis, querida, que aunque mi familia gozó siempre de una gran posición, no tanto como la vuestra, por supuesto, hace ya algún tiempo que por culpa de la política... Ya sabéis, esas desdichadas concesiones hechas por algún miembro joven de la familia Percebe. Pues el caso es que yo soy ahora tan pobre como... Como un ratón de iglesia. ¡Calla, loro! Más o menos. No se trata, pues, del mismo caso que el de vuestro hijo. Además, Enrique tiene talento. Cosa que Edmundo no tiene en absoluto, desde luego. Bien. Pues el asunto es si, a pesar de mi lamentable declive económico, puedo yo aceptar para Enrique un matrimonio de clase muy inferior. Me gustaría escuchar vuestra opinión. Os debe tanto la sociedad, a vos con vuestra elegancia, y al señor Merdel con sus triunfos económicos, que realmente nadie más indicado para aconsejarme en un caso como este. Veamos. Vuestro Enrique tiene muchas deudas, ¿no es verdad? Muchas. ¿Y quedaría relevado de esas deudas con ese matrimonio? Los Miguels, padres de la muchacha en cuestión, gente ordinaria, desde luego, pero en injustamente buena posición económica, pagarían absolutamente todas las deudas de mi hijo.
y aún después de eso disfrutaría de una cierta dote. Pues sea, querida, no lo penséis más. La culpa no es vuestra. Habrá que hacer ese sacrificio. Debéis dar pruebas de esa energía de alma que tanta celebridad os ha dado desde vuestra viudez y aceptar esa boda tal como viene. ¿Me acompañáis al salón? Hoy viene Lord Décimo Percebe y su hijo. Y estará el señor obispo y quizá el general Percebe. No sabéis, querida, cuánto os agradezco el consejo. Es tan importante para cualquier familia seria de la ciudad contar con vuestra aprobación. ¿Y cómo sigue el señor Melville? Ocupadísimo, supongo. Tantos servicios al país y tanta ingratitud del pueblo. Es realmente un hombre admirable, vuestro esposo. Realmente admirable. ¿Me esperabais? Señor Clennad, me gustaría muchísimo desahogar con vos mi corazón. Si no tenéis inconveniente en recibir mis confidencias. Hace tiempo que hubiera querido hablaros porque, desde que nos conocemos, tengo la sensación de que sois verdaderamente amigo nuestro. ¿Recordáis la travesía desde Marsella? No puedo olvidarla, puesto que en ella os conocí, querida Pet. Conoceros a vos y a vuestros padres ha sido para mí una de las mayores satisfacciones de mi vida desde que me puse camino de Inglaterra. Confiad en que soy vuestro amigo. Contadme lo que sea. Vos sabéis quiénes son mis amigos. Venís a esta casa con frecuencia. Me inspiráis una gran confianza y hubiera querido hablaros antes de ahora, pero no me atreví a hacerlo y ni siquiera ahora sé si... Pienso... Perdonadme si me equivoco. Pienso a veces que pueden molestaros mis confidencias. Quiero decir que si yo os hablo de ciertas cosas, vos ya no querréis ser amigo mío. Yo siempre seré vuestro amigo. De cualquier modo y en cualquier sitio. ¿Queréis contarme ahora esos sentimientos de vuestro corazón? Vos sabéis que mi padre organiza largos viajes de vez en cuando. Y quiero que sepáis cuál es la causa de que los organice. Él piensa que debe alejarme de algo. O de alguien. Pues bien, ahora mi padre quisiera que saliéramos otra vez de viaje. Pero yo no quiero, señor Clayton, no pienso salir. ¿Me comprendéis? El señor Enrique Gowan tiene motivos para ser muy feliz. De veras, no me censuráis. Señor Clennad. Preferiría que me llamaseis Arturo. Vos sabéis que con esto hago daño a mi padre. No hay cosa en el mundo que pueda sentir tanto como causar sufrimiento a quienes me quieren y yo quiero. Vos me creéis, ¿verdad? A papá no le gusta Enrique. Pero yo le amo. De veras, no me censuráis. No, Pet. Cuando ocurren estas cosas, no hay razón para censurar a nadie. Confiad en que yo acompañaré a vuestro padre con mi amistad cuando vos no estéis aquí. No, no he terminado. Os he dicho que sufro cuando sé que alguien sufre por mí.
sería mucha presunción por mi parte el pediros que me perdonéis. Si involuntariamente os he hecho daño, podréis perdonarme, Arturo. ¿Tanta tristeza en un día de sol, Clenham? La hermana de Pet murió, pero Pet está viva. Lo sé, Dan. Soy yo quien no sabe si lo estoy del todo. Realmente, esta mañana creo haber envejecido por completo. La gente de la casa os espera para comer. Hemos de celebrar la inauguración de una nueva sociedad. Doyce y Clenham. ¿Qué os ocurre, padre? Nada, hija, nada. Que en una vida como la mía se encuentra uno siempre a merced de esos hombres. ¿De qué hombres? De hombres como Chivery, el guardián. No lo entiendo.
¿En qué he podido disgustarle? Por lo general es un hombre sumamente atento y respetuoso. Pero hoy... hoy se ha mostrado muy seco conmigo. Sí. Quizá ahí esté la diferencia que hay entre nosotras. Señora Merdle, esta es mi hermana. Si quieren sentarse, por favor. Vuestra hermana no parece artista. No lo es. Ah, ya decía yo. No tiene ese aire... ese aire que vos tenéis y que por lo visto ha cautivado a mi joven Edmundo. ¿Y qué desea vuestra hermana no artista? ¿O acaso la habéis traído a visitar mi casa, Miss Dorry? Por supuesto que no, señora. Mi hermana quisiera saber de dónde procede esta pulsera. Y yo pensé que sería oportuno que conociese la historia de vuestros mismos labios. Esa pulsera se la regalé yo. Tranquilizaos, pequeña. Se trata de... digamos, de un presente en compensación del precio que debe pagarse a la sociedad. Verá usted, yo adoro a los artistas. Si mi vida no estuviera llena de prejuicios, si fuese libre, si el ambiente que me rodea no tuviese las exigencias que tiene, yo no hubiese regalado esa pulsera a Miss Dorry. Seguro. Pero la sociedad manda, pequeña. Y yo soy la esposa del gran Merdle, el hombre más importante del país. Pues bien, señorita, yo le contaré... Pero, ¿qué edad tenéis? No sé si será conveniente... No soy una niña, señora. Podéis contarme lo que sea. Pues bien. Resulta, querida, que mi hijo, Edmundo Sparkle, muchacho más bien cándido, creyó enamorarse de vuestra hermana artista. ¿Y qué hizo usted entonces, querida? ¿Qué podía hacer, querida señora Gowan? Hice ver a esa muchacha que una boda entre mi hijo y una bailarina no podía admitirse en una sociedad como la nuestra, porque mi Edmundo estaba dispuesto a casarse. Él, en cuanto encuentra una muchacha de las que él cree que no tiene ninguna gazmoñería, quiere casarse. Por eso no tuve más remedio que hacerle un pequeño obsequio a la joven y apartarla discretamente de mi familia. ¿Un obsequio? Sois excesivamente generosa. Ay, no lo creáis. Compré una pulsera barata y todo quedó solucionado. Mis invitados me esperan. ¿Queréis acompañarme, señora Gowan? Si no fuese demasiado para vos, yo quería consultaros un problema parecido. Quizá también vuestro hijo se ha enamorado de una muchacha pobre. Vos sabéis, querida, que aunque mi familia gozó siempre de una gran posición, no tanto como la vuestra, por supuesto, hace ya algún tiempo que por culpa de la política... Ya sabéis, esas desdichadas concesiones hechas por algún miembro joven de la familia Percebe. Pues el caso es que yo soy ahora tan pobre como... Muy seco. Ay, si perdiese el favor de esa gente, podía prepararme a morirme de hambre y de olvido en esta cárcel. ¿Qué crees tú, hija, que ha podido ocurrirle a Chivery? Pero tú no puedes acordarte de aquella historia. Eras muy joven todavía. Hubo aquí un tal Jabson, carcelero como Chivery. Pues bien, este Jabson tenía un hijo o un hermano. No recuerdo bien. Bueno, pues, este hermano o este hijo de Jabson cortejaba o deseaba cortejar a la hija o a la hermana de,
de uno de nosotros, de un colegial. Bueno, se trataba de un colegial bastante importante. Charlamos el colegial y yo sobre el asunto. El problema consistía en que si su hija, bueno, o su hermana, debería despachar al cortejador con cajas destempladas, o si quizá hacérsela desentendida, pero sin brusquedades. No ceder, pero tampoco negar. Una postura tolerante en favor de su padre. Y pensamos si quizás sería mejor esta última postura para las buenas relaciones del colegial con el carcelero. Creo que te das cuenta, ¿no? A no ser que... Bueno, hija, todo esto me ha venido a la memoria pensando en Chivery. Pero, por otra parte, no encuentro que se parezca en nada. ¿Tú sí? Pero por algo debo haberlo recordado. Pequeña, hija, tú no podrías... Comed, padres, se os va a enfriar. ¿Qué importancia tiene que yo coma o me muera de hambre? ¿Qué valgo yo para nadie? Soy un pobre preso que vive de limosnas y de sobras. ¿Crees que no sé que traes comida de casa de tus amigos para dármela? ¿Es que piensas que a tu padre no le importa su honra? Esta honra que todos pisoteáis. Si me hubieras visto en otro tiempo. Yo era joven, culto, vivía independiente. Y ahora ya me ves aquí, detrás de los barrotes de una cárcel diciendo insensateces. Un ratón de iglesia. Calla, loro. Más o menos. No se trata, pues, del mismo caso que el de vuestro hijo. Además, Enrique tiene talento. Cosa que Edmundo no tiene en absoluto, desde luego. Bien. Pues el asunto es si, a pesar de mi lamentable declive económico, puedo yo aceptar para Enrique un matrimonio de clase muy inferior. Me gustaría escuchar vuestra opinión. Os debe tanto la sociedad, a vos con vuestra elegancia, y al señor Merdel con sus triunfos económicos, que realmente nadie más indicado para aconsejarme en un caso como este. Veamos. Vuestro Enrique tiene muchas deudas, ¿no es verdad? Muchas. Y quedaría relevado de esas deudas con ese matrimonio. Los Miguels, padres de la muchacha en cuestión, gente ordinaria, desde luego, pero en injustamente buena posición económica, pagarían absolutamente todas las deudas de mi hijo. Y aún después de eso disfrutaría de una cierta dote. Pues sea, querida, no lo penséis más. La culpa no es vuestra. Habrá que hacer ese sacrificio. Debéis dar pruebas de esa energía de alma que tanta celebridad os ha dado desde vuestra viudez, y aceptar esa boda tal como viene. ¿Me acompañáis al salón? Hoy viene Lord Décimo Percebe y su hijo, y estará el señor obispo, y quizá el general Percebe. No sabéis, querida, cuánto os agradezco el consejo. Es tan importante para cualquier familia seria de la ciudad contar con vuestra aprobación. ¿Y cómo sigue el señor Merdel? Ocupadísimo, supongo. Tantos servicios al país y tanta ingratitud del pueblo. Es realmente un hombre admirable, vuestro esposo. Realmente admirable.
señor Merdel es un hombre realmente importante. Realmente importante. ¿Me esperabais? Señor Clennon, me gustaría muchísimo desahogar con vos mi corazón. Si no tenéis inconveniente en recibir mis confidencias. Hace tiempo que hubiera querido hablaros porque, desde que nos conocemos, tengo la sensación de que sois verdaderamente amigo nuestro. ¿Recordáis la travesía desde Marsella? No puedo olvidarla, puesto que en ella os conocí, querida Pet. Conoceros a vos y a vuestros padres ha sido para mí una de las mayores satisfacciones de mi vida desde que me puse camino de Inglaterra. Confiad en que soy vuestro amigo. Contadme lo que sea. Vos sabéis quiénes son mis amigos. Venís a esta casa con frecuencia. Me inspira... ¿Pendiente de qué? ¿De que un carcelero quiera o no ser amable conmigo? Según mi hija. Mi propia hija, sea amable o no con el hijo del carcelero. Mis hijos no me han visto jamás. No. A no ser que ocurriera el milagro de que el morir me transformara en la persona que era antes. En otros tiempos, nunca podréis decir que habéis conocido a vuestro padre. Llevo aquí 23 años. Toda una vida. Y ni siquiera conservo un retrato de los de antes. Mírame. Mírame. ¿Me ves? Este no es tu padre. Este es un pobre paria. ¡Un desecho! Desprécialo. Aunque el día que me muera, mi funeral sea el más importante de Marshallsea. Siempre será el funeral de un preso dentro de una cárcel. Nada del mundo quisiera hacerte daño. Solo te pido una cosa. Nunca, nunca he dejado de preocuparme por ti. Siempre, siempre has sido tú lo primero en mi corazón. Antes que yo mismo. Dime que es así, hija. Dime que es así, por favor. Pues claro que sí, padre. Claro que sí. ¿Por qué has ido al teatro? Quería hablar contigo. Y como mañana salgo a trabajar todo el día... Qué costumbre de seguirme los pasos. ¿No crees que me pierdo sin ti? Sé bastante del mundo. Mucho más que tú en Marshallsea. ¿Y esa pulsera, Fanny? No te la conocía. ¿Quién te la regaló? Parece que lo quiere saber todo. La hermana pequeña quiere proteger a la hermana mayor. Te he traído aquí para que te enteres de mi vida, si es eso lo que quieres.
Yo no nací donde naciste tú.